Konnichiwa, Atenos, y bienvenidos a Wombo Combos. En el día de hoy jugaremos con Zatlas en toda la boca. Este combo, que no me lo ha propuesto nadie, por cierto, pues vengo a traerlo. Yo no sé si seguramente ya se le habrá ocurrido a alguien y tal, pero bueno, yo vengo a traer mi versión, lo que he hecho yo, y si conocéis a lo mejor una versión mejor, pues me comentáis. La historia de este combo es utilizar a Atlas y su One. Nos volveremos una especie de frontliner, siendo ahí un poco de tanque control y a la vez un poquito asesino, yendo a zurriagar a los bichos cara a cara, aprovechando el rollo del uno. Vamos a simular, por ejemplo, contra los infestados. 20 cargadores Eximus. Tenemos así un 4 para distraer. Y empezamos a repartir. ¡Zas! En toda la boca. Estás en toda la boca. Y como veis, según vamos corriendo para un lado o para otro, dejamos un reguero, gracias al mod de sindicato, que nos permite tener control sobre las masas de enemigos que vengan detrás de nosotros o que dejemos atrás al paso para que nuestros compañeros pues los vayan matando fácilmente porque quedan petrificados. Ya está, eliminados. Por eso digo que nos volvemos una especie de frontliner tanque control. Vamos a hacer otra prueba, a ver, porque solo he hecho pruebas fuera de cámara contra los cargadores, pero vamos a poner algún sanador. Aunque lo del sanador lo mismo quizás se va un poco de madre, ¿no? Vamos a probar con 4 sanadores y 4 tóxicos, a ver qué pasa. Lo que pasa es que quizás las auras de sanación sean un problemilla para este señor. Vamos a probar. Llevamos el 4 para distraer, ya sabéis. ¡Quizás en toda la boca! Lo que pasa es que, claro, también como los manda Narnia, no podemos comprobar realmente toda la eficiencia que pueda tener en un... ¡Adiós! ¡Venga! Nos vemos mañana. Porque realmente no sé a cuántos he matado y a cuántos he mandado a tomar por saco. Es that's the question. That's the question. Entonces en una supervivencia no sé yo hasta qué punto, pero es que los hemos mandado a freír espárragos. A freír espárragos, literalmente. Vamos a ver de otra manera. Vamos a probar poniendo todo puñeteros sanadores. Vamos a ver. Sanador, seleccionar todos. Simular. Ya os aviso que el problema de esta risa es que no nos sirve contra los greener de cierto nivel alto por el tema de toda la armadura que tienen los bichos. ¿Lo veis? Es que mando algunos a Pernamburco. Pero ahí veis el daño que se hace. ¡Venga, hasta luego! ¡Que me dejes! ¡No me calientes! Y el tema es que esta build sostenible por sí misma, bueno, hasta cierto punto. Tendríamos que intentar, a lo mejor, llevar algo que nos permita curarnos. Quizás una Furis. Porque ya os digo que en la melee, pues va a ser que no. Tenemos el rayo curativo este y tal. Pero no, hasta no sé qué cierto punto, pues pueda a lo mejor aguantar. Porque nosotros más o menos aguantamos gracias a una pasiva que tiene la habilidad 1. Pero nuestro centinela, como veis, pues no, ahí está cobrando de lo lindo, tiene muy poca vida, más o menos nos cura a nosotros, pero para tener ahí un poco de sustain, pues a lo mejor que nuestro grupo viniera una Trinity, pues podría estar maravitupendo. Si no, para poder curarnos, pues lo tenemos un poco más fastidiado, porque como veis, la build es tal que así. Por ejemplo, yo ahora mismo llevo corrosivo y calor, llevo reforzado el daño de impacto, el daño total y el daño contra facción. ¿Por qué lo hago así? Porque el 1 no se beneficia del contador de combo, entonces cosas como acometida de sangre o cosas que aumenten el combo, cosas que suben por el combo, no nos van a servir. Tampoco la probabilidad de estado, me parece, nos va a dar un poco igual. Entonces vamos a por simplemente el daño beneficiado y llevo el trauma pesado, ya que el daño base del ataque es de impacto, pues aumento todavía más el daño de dicha habilidad. Entonces, como podéis figurar ahora en la siguiente prueba,
Pues sí, va a ser contra nuestros amigos Corpus, ya que estos señores pues se resienten un poquito bastante contra lo que es el impacto, ¿no? Tengo magnético, tengo calor. Calor nos podría servir, aunque toxina, yo no sé si a lo mejor pudiera ser bien o pudiera venir mejor. Pero bueno, vamos a dejar fuego porque tampoco creo que pase nada. Vamos a ver, vamos a simular contra Corpus. Vamos a pillar bichos que den mucho asco. Lo mismo me deletean siquiera antes de poder intentarlo, ya que son todos Eximus. A ver, la idea es que podemos tirar el 1, incluso desde el aire, pero tenemos que estar a rango ahí. Ya veis ahí el daño que hacemos. Recordad que son Eximus, ¿eh? No son ninguna broma. Y como veis, mientras yo esté golpeando a alguien con el 1, mi barra de vida se pone en plateado. Pero lo veis, a la que dejo de estar golpeando, pues me vuelvo muy vulnerable. Entonces, por eso digo que a esta build pues puede que le falte un cierto sustain. Que es un poco el problemilla quizás en rondas altas. Que pueda tener esta build de Zaslas en toda la boca. Entonces contra Corpus, según qué tipo sean, pues puede venir guay. Pero lo veis, nos cuesta ahí. Como no aplicamos ningún tipo de estado, nos beneficiamos simplemente del daño aumentado. Pues ahí. Recordad que son lo que hemos enfrentado, ¿vale? Técnico Corpus Eximus nivel 140. Si ponemos enemigos de nivel 140, hombre, los Eximus pues van a costar un poco. Pero si ponemos enemigos de nivel 140, pero que no sean Eximus, pues la película tiene que cambiar pues un poquito bastante, ¿vale? Adiós. A ver, los mandamos a Pernambuco. ¡Ah! Hemos aguantado menos contra los normales que contra los Eximus. Papelón, 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 papelón. Vamos a sacar esto para que distraiga, hombre. Ah, pero como veis, los técnicos caen fantásticamente bien. Contra infestados ha funcionado maravitupendamente. Y el tema. Es que es el tema, los corpus hasta cierto punto, pues te la pueden liar muy severamente por el tema de como os digo, lo de que disparan a distancia y tal, y con los infestados, pues no tienes más o menos ese problema, no con todos los bichos. Entonces, vamos a ver un poco la build. Que bueno, como podéis ver, pues tiene alcance, tiene un poquito de duración y sobre todo, pues tiene eficiencia para que podamos ir spameando el 1. Claro que a lo mejor podríamos a lo mejor intentar sacrificar daño para intentar conseguir alcance y con este alcance a lo mejor conseguir ese sustain que a lo mejor nos falta, ¿no? Ya que al poder atacar desde más lejos, también mandamos a los bichos más lejos, nuestro área también afecta desde más lejos. A ver si ahí tengo que tirar. Nada, ni con restaurador, me han volado. Es que el tema es que mientras podamos ir concadenando los unos, mientras estemos dentro del uno, no somos susceptibles de recibir daño. Pero el problema que tenemos es ese, que si no tenemos alcance suficiente para poder llegar rápidamente a donde estén los enemigos, pero como veis el control de masas pues es barbarísimo. Y hasta según qué niveles, pues va maravitupendamente. Pero, no ha dejado enganchar a ese. Pero el problema es que en niveles altos, pues este Wombo Combo, pues desinfla un poquito. Y es un poco la pena, porque es muy risa. Y contra infestados, pues ya habéis visto que funciona maravitupendamente. Por el tema de que, como la mayoría, pues no te disparan a veces de estirar.
se disparan, pues va mucho mejor. Si estuviéramos en una misión normal, que no hubiera 20 bicharracos de estos, ¿vale? Pongamos que no haya 20 bicharracos de estos. Vamos a poner 4 décimos de estos de todas maneras. Pues es que como los mandamos a Pernambuco, vamos a poner 4 de estos. Vamos a poner 5 MOAs. Vamos a poner 4 de estos tripulantes. Vamos a poner un técnico normal. Y vamos a poner francotirador, mismamente. Vamos a simular. Nada, reventado por querer tirar el 4. Madre mía del amor hermoso. Papelón. Papelón en los Wombo Combos. Qué raro. Qué raro, mire usted. A ver, que se acerquen un poquito, a ver. ¿Lo veis? Los bichos, pues normales, pues de un par de castañazos, pues nos los ventilamos. El tema es, como os digo, el alcance. Y que en el momento en el que dejamos de disparar, o sea, de golpear con el 1, nos volvemos ahí sumamente vulnerables. Se nos quita esa inmunidad de aquí está Atlas, aquí mando yo. Y entonces ya no llega a ser tan risas. Y el problema con los Greener, pues mayormente es el tema, como os digo, de toda la armadura que tienen. Que contra los Eximus, pues el Wombo Combo se infla pues un poquito bastante. Pero para que os echéis unas risas. ¿De acuerdo? Para ir por la galaxia y tal, este combo pues está estupendo. Están muy risas. Vamos a ver, tenemos. Aquí tenemos corrosivo, tenemos algo de fuego y vamos a poner el de castiga Greeners, pero aún así lo vais a ver. Lo he pasado. Castiga Greeners. Va a tener ahí un poquito más de daño contra facción. Vamos a limpiar. Vamos a los artilleros, pero simplemente los normales. A ver qué tal. Lo que pasa es que van a caer aquí castañas por un tubo. ¿Lo veis? Es que no. El problema es ese que no. No les. Me los mando para Narnia, los saco del mapa, pero no acabo de matarlos por el tema de toda la armadura que tienen. Entonces llevando tal vez proyecciones corrosivas pues pudiera funcionar bastante mejor. Y contra los bichos normales, pues como veis le doy, le doy, le doy y más o menos va bajando. Pero contra los Eximus, olvídate tú que no hay tutía contra los de los Greeners, por lo menos mientras tengan armadura. Pequeñitos han hecho ahí su trabajo. Vamos a volver a sacarlos. Como veis, no tenemos velocidad en el arma ni nada. Ahí, ahí. El problema de los grines es, como os digo, los Eximus. Ahí ya tendríamos a lo mejor que recurrir a nuestras armas, a otro tipo de habilidades o otros compañeros de grupo que puedan hacer frente. Pero como os digo, es un wombo combo para ir en grupo. O sea, ser frontliner, tipo tanque, moverse mucho, dejar regueros, que los bichos se petrifiquen y que luego sean los compañeros los que vayan rematándoles. El arma que llevemos es indiferente porque no se beneficia de la habilidad, uno no se beneficia del arma, sino de la fuerza de poder, de la duración, para tener una ventana para poder concadenar el por 4 de los golpes y de los mods que haya en el arma.
Entonces, como os digo, llevar el arma que os dé más o menos la gana, porque más o menos os va a dar igual. Lo importante son los mods que pongáis en el arma. Si habéis visto, pues un poco lo que yo casi pues les recomendaría. Y contra los artilleros pesados y esto, pues guay. Pero lo que os digo, cuando salga un Eximus, pues a lo mejor o tenéis una arma primaria, una secundaria, con lo que poder matarlos bien y moveros un poco, o estáis fastidiados. Vale, que ya tenía el 2 puesto por ahí, no me lo habían roto y por eso no he levantado muro. Pero bueno, como veis, este Wombo Combo no es como lo de las, evidentemente no está tan roto. Esas mierdas son las que realmente revientan. Pero es otra manera de jugar con Atlas, ¿no? De llevarlo. Y para incursiones diarias, para la raid de Yordas, os puede venir muy bien este Atlas. Porque es un Atlas Tanky Control, que como os digo, pues va petrificando los bichos se van quedando parados según van pasando por el reguero que él deja, se quedan petrificados y viene estupendamente pues para controlar un poco ahí las masas, para matar fácilmente, sacar fragmentos de inyector y tal, lo que sea. O simplemente pues para perseguir a un objetivo por una captura, le vas persiguiendo con el 1, vas dejando un reguero, los enemigos que se crucen por ahí se van a quedar petrificados, entonces está pues bastante guay. O para zonear una defensa móvil, pues también va bastante chachi esta composición, ¿no? Poco más que mostraros, porque ya habéis visto la build del arma, la del Warframe, ¿no? Me parece que ya la habíamos visto. Camino de estatuas, aumento de desprendimiento, deja un rastro de por 12 segundos que petrifica enemigos por 6 segundos. Esto también se ve un poco afectado por la duración. Que bueno, como veis, pues tampoco no está muy beneficiada, que serán pues 7 segundos. Llevo derivación astuta y estirar para el tema del alcance, carga de acero, que sí que beneficia al daño del 1, vitalidad, fibra de acero, para que encima, incluso fijaros, con 945 de armadura, cómo han bajado los 140, aerodinamizar y experiencia fugaz para conseguir el máximo de eficiencia, continuidad prime, pues para la duración, y el flujo pues para tener suficiente energía pues como para ir spameando por ahí el 1, pim pam pum pam, toma la casitos, todo lo que se pueda. Básicamente el wombo combo del Zaslas en toda la boca pues es básicamente para esto. Y como os digo, ya en niveles altos pues no es una composición que pudiera recomendar. Contra greeners de nivel alto pues ya ni de blast. En todo caso, contra corpus puede funcionar regularmente bien hasta que aparecen los campos antimagia, que entonces ya tendríamos que... Lo bueno es que como podemos spamear el 1 en cualquier momento, podemos llevar el arma que queramos. Yo ahora mismo tengo equipada la melee, pero por ejemplo podríamos llevar un arma primaria y beneficiarnos de dicha. Llevo en la Gorgon, llevo el corrosivo, sí. Pues vamos a hacer un experimento para que veáis. Porque por ejemplo... Tiro esto para distraer. Nosotros, nuestra función sería la de ir para adelante. Lo veis, voy con el arma. Vamos despejando un poco el camino. Dejamos a los bichos lo petrificados que podamos. Luego ya nuestros compis que vengan y rematen faena cuando se encuentran a los bichos petrificados, pues ya les cogen y les dan candela. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Pero encuentran así petrificados y ellos cogen con las armas y les dan. Pero como os digo, el problema aquí es la armadura. El problema aquí que tienen los greeners es el tema de la armadura. Y que si no llevamos pues unas proyecciones corrosivas o tal, o armas que realmente puedan quitar bien la armadura de los enemigos, pues nos va a resultar complicado acabar con el tema greeners. Los infestados pues va muchísimo más fácil, ya habéis visto que contra infestados es una maravilla. Y contra corpus pues puede funcionar bien hasta según qué niveles, que los bichos ya se vuelven inaguantables para ir cara a cara con ellos con Atlas. Porque como veis, como vamos también, nuestra build se basa en ir spameando el 1, pues también lo de llevar mente rápida con ira nos quita. No podemos tampoco prescindir ni de duración ni de alcance, porque son base y la eficiencia también la necesitamos. Entonces, no sé yo hasta qué punto. Y bueno, podríamos hacer un cambio, ¿no? Quizás podríamos a lo mejor cambiar experiencia fugaz, cambiarla por una ira, ¿no? Para intentar probar.
y podríamos cambiar la vitalidad, no sé hasta qué punto puede ser interesante, por una mente rápida. Aquí ya tendríamos otra posibilidad. Lo que pasa es que, claro, nos quedamos con simplemente 300 de salud. Entonces necesitamos algo que nos dé sustain. Entonces tal vez nos interese hasta cierto punto. ¿Dónde estabas? Aquí. Vamos a hacer una prueba. Vamos a cambiar el sistema de las armas. Voy a poner ahí el magnético y vamos a poner el daño contra corpus. Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento más contra los corpus. Esta vez no voy a pillar los otros bichos porque son demasiado dolor de huevos. Ya sabéis quién os digo, los tomatitos, estos los colorados. Bueno. Lo que pasa es que como veis la energía no nos sube. A menos que recibamos daño. No recibimos daño mientras no. Mientras estamos spameando el 1, pero a la que nos quedamos sin energía. Pues aquí está. Esto es el reguero que deja el mod de sindicato. ¿Sabéis? Pero sin vitalidad. Aunque nos dejemos dar. ¿Qué pasa? ¿Que se ha bugueado esto y ahora estoy inmortal o cómo? ¿Qué cojones? Ah, fantástico. O no me haces nada o me revientas de una. Esto es maravitupendo. Pero lo que os digo, con 300 de vitalidad no vamos a ganar suficiente energía, me parece a mí, para poder mantener mente rápida y el spameo del 1. Y prescindir de fibra de acero pudiera ser, pudiera ser. Vamos a hacer una prueba más, a ver cómo va el rollo de energía. Vamos a probar. Pues ya sabéis que ahora pues seremos más blanditos. Vamos a simular de nuevo. Bueno. Bueno, curar ya nos hemos curado con la Furis. Y tal vez a lo mejor hemos encontrado la panacea, ¿no? Pensando un poquito, pues para el late game, pues quizás esto pueda venir bien, pero claro, ya os volvéis más dependientes de tener según qué tipo de armas. Porque aquí ya necesitaríais a lo mejor para este Wombo Combo tener la Furis y tener el mod de sindicato que os cura. Pero lo veis, ahora ya no tenemos energía. Por eso también yo recomiendo Escuela Zenurik para este Wombo Combo. Y adiós. Claro, no teníamos energía suficiente para la mente rápida y nos han volado de una, fantástico. Ni Zenurik ni Zenurak. Pero bueno, podéis hacer pruebas a ver qué tal, pero el problema es ese, que hace falta eficiencia y en ciertos niveles altos pues ya. Pero bueno, si os queréis echar unas risas con Zaslas, pues aquí lo tenéis. Y ya sabéis, si conocéis Wombo Combos mejores, que seguro que sí, pues me lo comentáis abajo, me lo decís, y gracias por vuestro tiempo, por perderlo conmigo y por echarnos unas risas, lo que os haya parecido divertido, que no sé, de qué divertido hay en mi desgracia, en la desgracia de mi persona, en mi sufrimiento. Y mira, hasta el pobre Atlas tiene cara de triste. Fíjate, tiene ahí la boca abierta, los dos puntitos ahí, tiene cara de triste el pobre Atlas. Pues nada, nos vemos en la próxima. Saluda, Atlas, a ver. Próspero Gumio Tenos. Chao, chao.